Al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Villacorta. ¿Cómo estás, don Javier? Hola, Jesús Ángel, ¿cómo estás? Hemos intentado meterle en varias ocasiones, pero don Roberto Centeno me lo impedía con sus speakers tan largos, tan largos. Da igual. Se me está aquí riendo, se me está aquí riendo. Puede hablar todo lo que quiera porque siempre es un gusto escucharle. O sea que nunca sobran sus palabras. Pues don Javier, déjeme leerle la siguiente noticia para que entremos en materia. Es la que habla que Marruecos acusa a España de europeizar la crisis y dice que esto no ha acabado con la salida de Gali. ¿Qué opina con esta nueva amenaza que está haciendo directamente Marruecos y sobre todo después de esa resolución del Parlamento Europeo que critica abiertamente que Marruecos utilice a menores? Esa resolución a propuesta de Ciudadanos. ¿Usted cree que esto es el inicio de algo más grave? ¿Que Marruecos ha olido la sangre y no va a soltar a su presa? Yo lo creo efectivamente, porque lo que está claro es que, para empezar, estabais hablando de la reunión de la OTAN y de Biden. Es evidente que Biden no apoya, o Estados Unidos no apoya a España, Biden no apoya a Pedro Sánchez. De hecho sabéis que Pedro Sánchez anda rogándole una visitilla y tal, y no hay forma de que le venga a ver. Y evidentemente la relación de Marruecos con Estados Unidos es muy distinta a la relación que tiene España con Estados Unidos. En estos momentos la defensa en sí que ha hecho Europa nuestra, pues en realidad tampoco sirve de mucho, porque Europa ya sabemos que tampoco pinta mucho, no pinta desde luego lo mismo tener como aliado a Europa que tener como aliado a Estados Unidos. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que Marruecos nos ve muy débiles, porque evidentemente lo estamos, y va a aprovecharse de esta situación. Aparte que la visita de este, o la entrada en España de este sujeto que entró, ni la entrada ni la salida han sido lo suficientemente claras, ni limpias, en fin, habría mucho que decir sobre él.